¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, estamos en los pagos de Coronel Vidal. ¿Cómo te va, Patri? Acá andamos bien. Bien, hoy está más fresco que el video que generamos la vez pasada, pero hay menor temperatura, pero no hay viento. Entonces está realmente muy, muy lindo. Es una semana polar, podemos decir. Pero la estamos pasando bien. Bueno, acá estamos en la entrada a Coronel Vidal, sobre la ruta nacional número 2, otro pueblo que está atravesado por la ruta, pero fundamentalmente este pueblo está atravesado por las vías del ferrocarril. Ya vamos a conocer la historia de Vidal. Ahí está el potrillo, monumento al potrillo, algo tan emblemático de Coronel Vidal. Es la cabecera del partido de Mar Chiquita. Estamos a 60 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. Así que junto a Patri vamos a conocer este lugar. Claro, ¿no? El diagrama que tiene el pueblo ahí atravesado cuando ingresamos, cruzamos la vía, ahora dimos la vuelta y estamos en la plaza principal de Coronel Vidal. Es raro ese trazado y que el pueblo esté atravesado por la vía del ferrocarril, ¿no? Bueno, vamos, Patri, vamos a caminar esta plaza mientras tomamos unos mates. Linda mañana, pero fría. Linda mañana, pero fría. Está pero lindo, frío. El día está lindo, hay un poco de sol, eso está bueno. Mirá esto, la plaza se llama Libertad. Tiene el mismo nombre que la plaza de General Pirán. Pertenece tanto Vidal como Pirán al partido Mar Chiquita, Vidal cabecera del partido. Tienen las plazas, llevan el mismo nombre y creo que la iglesia también. Muy linda la plaza. Muy prolija. Me gusta la plaza de Coronel Vidal. Y ahí en el centro está el monumento a la memoria de los héroes de la independencia. Tiene otro tipo de árboles esta plaza comparada con la de Pirán. Los árboles de acá están verdes. Los árboles que vimos ahí en Pirán, ahí seguramente estamos viendo alguna imagen, estaban todos por lo pronto podados
y eran otro tipo de árboles. Acá hay más, la plaza está más forestada. Y la parte donde todavía da la sombra, el pastito, está blanco. Ha caído una helada terrible anoche. Voy a tener que poner los guantes. Y los traje, Patri tiene un guante puesto y el otro no. Sí, porque no puedo grabar con... Para poder grabar. Y los voy a usar. Bueno, acá está lo que sería el Palacio Municipal. La Municipalidad de Coronel Vidal, del partido de Mar Chiquita. Vidal como cabecera del partido. Y ese potrillo, ese monumento que veíamos ahí a la entrada, digamos, al lado de la ruta, a la entrada del pueblo, es muy representativo porque todos los años, en el mes de febrero, fines de febrero, principio de marzo, se realiza acá en Coronel Vidal la fiesta nacional del potrillo. Y para ellos es muy, pero muy significativo. Este pueblo se funda un 28 de mayo de 1883. Fue por un decreto. En esa época el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Dardo Rocha. Ahí está, imponente la fachadita del Palacio Municipal de Coronel Vidal. Y ahora vamos a caminar con Patri para el otro lado, siempre alrededor de la plaza, Plaza Libertad. Vamos a conocer la parroquia. Inmaculada Concepción, tiene el mismo nombre que la iglesia de General Pirán. Así que vamos para aquel lado, Patri. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. La gente abrigadita, ¿eh? Hola, buen día, ¿cómo le va? Gato con guantes no caza ratones, ¿eh? Y es verdad eso, ¿no? Uno se siente un poco inútil con los guantes. Bueno, estamos yendo rumbo acá a la parroquia. Ahí dijimos que en la gobernación de Rocha, bueno, se firmó el decreto para fundar este pueblo, Coronel Vidal. El nombre de Vidal, quien fue un coronel, un guerrero de la independencia, lo toma después de unos años, porque en el inicio este pueblo tomó el nombre de la estación de ferrocarril, que fue lo primero que se fundó. La estación se llamaba Arbolito, en referencia a un árbol, a un eucaliptus que estaba allí por la zona. Creo que está ese árbol todavía de pie aquí en Coronel Vidal. Después toma el nombre de Vidal, de Coronel Vidal. Vamos rumbo al lado de la, para el lado de la parroquia. Esta parte del pueblo es muy, muy antigua. Bueno, Patria va a entrar en la iglesia. Está abierta. La gente se queja del frío. Gracias, Patri. Está calentita la iglesia. Sí. Mira qué bonita que es. A mí todas las iglesias me gustan. Cada una tiene su encanto. Susana, ¿nacida acá en Vidal? Nacida en Vidal, sí. Mi familia nativa acá en Coronel Vidal y acá he de morir, si Dios quiere. Claro. Esta es mi casa, digo, acá me vieron nacer, acá me acobijó el Señor en este servicio que hace 21 años que estoy.
ya a punto de jubilarme, si Dios quiere, en un mes. Sí. Pero acá es como mi casa, la Inmaculada, la verdad que sí. La Inmaculada tiene el mismo nombre que la iglesia, De Pirán. De Pirán. Inmaculada Concepción. Y sí, las dos con la misma vocación. ¿Y la plaza lleva el mismo nombre también? La plaza es Libertad. Claro. Tiene razón. Qué coincidencia. Bueno, y el párroco es párroco de acá, de Pirán y de Viboratá. También. Está muy bien. La parroquia de Viboratá es Nuestra Señora de Luján. Esa sí, por ahí está cerrada porque hay misas los fines de semana nada más. Claro. Entonces, por una razón de que está solo, más solo, está cerrada la parroquia. Y en Pirán también tienen menos horarios, pero están una congregación de hermanas. Que vino hace 3 años, vinieron de Salvador, del Salvador, y bueno, entonces las hermanas son las que por ahí están en la pastoral y está un poquito más abierta la parroquia. Y la parroquia tiene años, ¿no? La parroquia nuestra es del 6 de enero de 1901. Claro. Así que tiene 123 años. Claro. Claro, claro. Cumplió el 6 de enero. ¿Y cómo es la vida acá en Vidal? Es tranquila, como vida del pueblo, una gran familia, ¿no? Es tranquilo. Todos nos conocemos, que todos nos ayudamos, que si hay alguien enfermo, enseguida estamos rezando por él, porque es una gran familia, sí. Viboratá tiene esa iglesia tan particular sobre la ruta. Bueno, que esa está... iglesia, era de una familia. De la Micaela, sí. Que se cerró, pero digamos no pertenece al obispado. Es de una familia que es dueña del campo, sí. Y por lo tanto por eso está así abandonada, porque no pertenece a la, digamos, a la diócesis, y es de la familia esta que, bueno, que está, creo que ese campo se vendió, sí. Y en algún momento se hacían misas. Mi mamá era bautizada ahí. Ah, ¿sí? Iglesia Micaela, sí, sí. Y bueno, ¿y el hospital de ustedes? Eustaquio Aristizábal. Lleva el nombre de Eustaquio, era el marido de Micaela. En ese el caso. Marido de Micaela, sí. ¿No? Sí, sí, era de la familia. De hecho, creo que algunas imágenes vinieron para, claro. Para la capilla. El hospital era una capilla. Bueno, sí. Me gustó conocerla. Bueno, lo mismo, un gusto. Nosotros gusto para caminando el pueblo, como quien caminando dice, ¿no? Caminando el pueblo, bueno, qué lindo. Este pueblo atravesado por las vías del ferrocarril. Sí, 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 sí. Y se inició en el Arbolito. En el Arbolito. Nuestro pueblo, porque antes se llamaba Arbolito. Después le cambiaron el nombre, pero el nombre primitivo era Arbolito. Sí. De hecho, hay una canción de Víctor Abel Jiménez. Víctor Abel Jiménez. Claro. Sí, una linda canción. Bueno, ahí hablamos con Susana, nacida acá en Vidal, Susana Rivadavia. ¿Qué apellido le digo Rivadavia? Sí, dice, y mi papá se llamaba Bernardino. Qué increíble, ¿eh? Bueno, la gente vemos que, sobre todo la gente mayor, es muy católica, ingresa acá a la parroquia a rezar, a pedir, imagino, o a agradecer. Está todo acá alrededor de la plaza. Ahora vamos a conocer la escuela y también vamos a ir para el lado de la estación de ferrocarril para conocer la parte primitiva, digamos, de este pueblo de Coronel Vidal. Compatri, como siempre te pedimos que nos des un apoyo, que te suscribas al canal, es gratis, que le des un me gusta al video si realmente te está gustando y bueno, y dejanos un comentario. ¿De qué paraje, pueblo, localidad, país nos estás viendo? Seguimos, seguimos caminando Coronel Vidal. Volver a la infancia, Patri. Volver a Macarse. ¿Eh? Volver, sí. A la infancia. ¿Cómo se escuchan las cotorras? Sí, cualquier cantidad hay de cotorras. Y acá seguimos, gente, grabando en Coronel Vidal, alrededor de la Plaza Libertad, la plaza principal del pueblo. No sé si es la única plaza, creo que no.
Acá está la escuela número 1 y acá a la esquina el consejo escolar. Consejo escolar, escuela número 1, y allá está la parroquia, que recién la visitamos. El día se ha puesto muy lindo, fresco, pero con ese solcito está agradable y bueno, tenemos ganas de seguir recorriendo este pueblo de la provincia de Buenos Aires, cabecera del partido de Mar Chiquita. Seguimos caminando, Patri. Recién pasó el tren, así que tenemos que averiguar cuándo vuelve a pasar, porque queremos grabarlo, porque queremos ver cómo atraviesa el pueblo. Una palomita blanca. Una paloma blanca. ¿Viste? Y acá está la Casa Municipal de la Cultura. Vamos a grabar acá de frente. Ahí nomás está la vía. Ahí está el Partido Justicialista, Espacio Joven y la Casa de la Cultura. Que acá, este era el Club del Pueblo, el Club River. Acá funcionó el Club del Pueblo, Patrick. Tu club. Mi club. Me parece que viene el tren, ¿eh? Vamos a ver si viene el tren. Allá viene el tren. Que conecta en este caso Buenos Aires con Mar del Plata. Acá está el banderillero, está haciendo señas. No estamos en el mejor lugar para grabar, pero bueno, ahí viene. Esto que decía que cruza el pueblo, del otro lado está el pueblo. Esta formación está viajando hacia Mar del Plata. Pasó por General Pirán. Ahí se levanta la barrera. Allí está la escuela número 1. Y es algo, bueno, cotidiano para la gente de acá de Vidal. Ustedes saben que nosotros somos bichos de termas y bueno, los invitamos si están planificando un fin de semana largo, vacaciones, bueno, visitar el Parque Termas Chajarí. Es realmente espectacular, muy tranquilo. Nosotros ahí la pasamos realmente muy, muy bien. Vamos cada tanto. Está a 500 kilómetros de Buenos Aires, en el límite ahí con Corrientes, al lado de la autovía 14, así que llegar es realmente muy, pero muy seguro. Y bueno, dentro del parque te podés alojar. ¿Dónde nos alojamos nosotros? En el complejo Pilar Pan. Las consultas y reservas, hacela a través del WhatsApp 3456-46-3241. Te atiende Flavia y le comentás
Yo soy seguidor de País Turístico, conozco a Marcelo y a Patricia y seguramente vas a tener una tarifa especial. Y cruzamos las vías del ferrocarril y acá está este hospital, el hospital que lleva el nombre de Eustaquio Aristizábal. Y tiene que ver con un video que estuvimos haciendo en su momento, allí por la ruta 2 cerca de Viboratá, hay una iglesia abandonada, una iglesia que ha sido muy pintoresca. Es más, tenemos un video, la recorrimos, está en ruinas. Esa era la estancia La Micaela. Eustaquio le regaló a Micaela esa iglesia. Y Micaela, después con el tiempo, Eustaquio falleció y Micaela donó este hospital acá a su pueblo, ¿no? En este caso a Coronel Vidal. Y hoy hablábamos con Susana Rivadavia, que está ahí en la iglesia Inmaculada Concepción, y ella nos contaba que su mamá había sido bautizada en esa iglesia que está ahí a la vera de la Ruta 2. Así que ahora nos vamos rumbo a La Rinconada para ver de qué se trata, rumbo a la estación de ferrocarril. Estamos, como quien dice, en el casco histórico de Coronel Vidal. Sorprendido, gente, con este lugar. No me imaginaba que La Rinconada, como se conoce este lugar histórico de Coronel Vidal, era tan pintoresco, ¿no? Recién, bueno, vimos pasar el tren, ahí corrimos para grabarlo, ese tren que cruza este pueblo, Coronel Vidal. En este caso el tren estaba viajando de Buenos Aires hacia Mar del Plata. Bueno, acá está la estación de ferrocarril que, bueno, le da, digamos, la fundación al pueblo, y alrededor está La Rinconada y toma el nombre por este rincón, precisamente. Ahora después vamos a hacer un plano más abierto como para que ustedes lo puedan apreciar. Y acá está el rincón de Rípodas. La familia Rípodas le cede después al municipio esta propiedad. Gran parte de las edificaciones históricas son municipales, son del partido de Mar Chiquita. Venite, Patri. Y acá tenemos la de arbolito, una huella de un hombre de acá, de Coronel Vidal, un folclorista reconocido a nivel nacional, poeta, recitador, el vasco Víctor Abel Jiménez. Ya hace un tiempo, lamentablemente no está entre nosotros, pero bien que dejó la huella el vasco con letras muy, pero muy importantes. Por ejemplo, la letra que tenemos acá, que dice: yo no soy de estos pagos, soy de arbolito, haciendo referencia al árbol que ya vamos a conocer. Así se conocía primitivamente este lugar. Lugar de mis amores, pueblo chiquito, es un pueblo chiquito, como les digo, y aunque me encuentre lejos, nunca lo olvido. A la huella, camino largo,
estar lejos del pago es muy amargo. Realmente muy, pero muy sentida la letra del vasco Víctor Abel Jiménez, haciendo un homenaje a su pueblo. Nacido el vasco en 1923 y falleció en el año 2007. Y este lugar, La Rinconada, histórico lugar, bueno, le fue dando vida al pueblo, bueno, con inmigrantes italianos, españoles, franceses. Yo cuando trabajé en el U6, en el video de Pirán, como comenté, que trabajé ahí en Peña del Automovilismo, a veces nos hemos cruzado en el pasillo con el vasco Víctor Abel Jiménez. Él supo tener, por lo menos en esa época, no recuerdo el año, en el U6, emisora Atlántica de Mar del Plata, un programa que iba a la mañana, muy temprano, que lo hacía con Perla Carlino. Quienes son amantes del folclore, seguramente los deben recordar, al vasco y también lógicamente a Perla Carlino. Y ahora me estaba acordando algo que yo de chico, un verso que cada tanto decía, y bueno, después leyendo y vi que era escrito por el vasco, decía, cosas que pasan, nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia, solamente el ovejero, un perro, cosas que pasan. Letras muy, pero muy sentidas, pinturas realmente escritas por el vasco Víctor Abel Jiménez. Y el Museo Tradicionalista Víctor Abel Jiménez está abierto martes a viernes. De martes a viernes, de 9 a 12, de 14 a 17 horas. Y el sábado de 14 a 18 horas. ¿Sí? Seguimos recorriendo este lugar. Vamos a caminar por acá, Patri, venite. Está bárbaro este lugar, me encanta La Rinconada. Acá hay un... ¿qué es un pasaje este? Pasaje La Rinconada. Pasaje La Rinconada, dice. Está la imagen, una pintura de Cafrune. Hola. Después volvemos sobre nuestros pasos y tenemos que ir a la estación de ferrocarril. Cuando se apague el sol, está más fresquito. Esta es la parte de atrás, no sé de qué, si de un jardín, algo hay acá del otro lado, ¿no? Por los juegos, digo. Sí. Y acá hay máquinas viejas. Porque está el Museo Rural, un poquito más adelante, que también lamentablemente está cerrado. Y acá, amigos, el que le gusta el campo y caminar un poco y ver máquinas viejas, oxidadas, bueno, tienen que venir por acá, en este caso al Museo Rural. Acá está la Escuela de Educación Artística número 1, acá en la Rinconada, todo dentro del mismo complejo municipal. Y acá está el museo, a ver, está cerrado, el Museo Rural. Pascual Campañe, no sé quién ha sido. Ah, ha sido, bueno, un hombre de acá de Vidal, ¿no? Dice que la nieta heredó este solar. Berta Lía Casanueve, quien lo donó a la Municipalidad de Mar Chiquita por ser destinado exclusivamente, para ser destinado exclusivamente a museo. La nieta de Pascual donó todo esto, pero con la finalidad que sea un museo y hoy está cerrado.
Bueno, ¿qué te parece si nos vamos para el lado de la estación de ferrocarril? Vamos. ¿Eh? Vamos. ¿Te parece? Vamos. Dale, vamos. Hoy estuvo mejor, ¿cierto? Sí, digamos. Sí, hoy estuvo más lindo. No hay viento. Claro, no hay viento. Ahora se nubló. Recién había un poquito de sol. Acá estamos en la estación de ferrocarril y sí, estaba un poquito más cálido, digamos. Ahora, cuando se nubla, pero nada que ver. No habiendo viento, es soportable. Bueno, acá estamos, en la estación de ferrocarril de Coronel Vidal, una estación que está activa. Hoy vimos pasar el tren que cruzó el pueblo. Tiene esa particularidad este pueblo. Está sobre la ruta nacional número 2, pero la particularidad que tiene es que está atravesado por las vías del ferrocarril. Este tren que conecta Buenos Aires con Mar del Plata. Está pasando, recordás en el video anterior, Patri, que tuvimos que grabar alrededor de la estación aprovechando ese tiempo, sí, que pasaba a las 14:30, hoy es más temprano, ni sé qué hora es, pero no vamos a esperar, en este caso pasaría a las 15. 14:30 está pasando de Buenos Aires. A las 14:30 está pasando por Pirán, en este caso por acá, por Vidal está pasando a las 15, una menos cuarto en este momento. Y la vez pasada yo hablé de los pasajes que iban a aumentar y por acá, tengo anotado por acá, me dieron un papelito, esta vez no lo anoté en la mano, tengo un papel. Acá sacás el boleto físico, con una SUBE no podés sacarlo, en Pirán tampoco. Tenés que venir acá a comprar el boleto. En primera, desde Vidal a Mar del Plata tenemos 60 kilómetros. En primera sale 4.300 pesos por persona, en Pullman 5.150. Y de Vidal hasta Buenos Aires, en primera 25.000, creo que es 25.450 o 23.000. Bueno, anoté rápido, no me reconozco los números, los propios. Y en Pulma sale 30.100 pesos el pasaje por persona de Vidal a Buenos Aires. Acá los galpones del ferrocarril. Y ahí se ve precisamente el predio donde se hace la fiesta nacional del potrillo. Así que, bueno, Coronel Vidal debe tener aproximadamente 9.000 habitantes. Sigue siendo un pueblo, gente. Me encanta la palabra pueblo. La verdad tiene esa vida tranquila, cansina. Todavía quedan las bicicletas afuera. Es realmente un lugar muy, pero muy lindo para venir a conocer toda esta parte histórica. Esta es la parte primitiva, acá se funda el pueblo, después está la Rinconada, que se fue armando con la venida de italianos, españoles, franceses. Bueno, han llegado a estas tierras a darle vida. En este caso, Arbolito, primitivamente se llamaba Arbolito, ya vamos a conocer el árbol que le dio el nombre a esta estación de ferrocarril. Después, bueno, con los años cambió a Coronel Vidal. Bueno, Patri, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a conocer el famoso arbolito? Arbolito. ¿Te parece bien? Vamos a ver cómo es. Dale, allá nos vamos.
Y acá estamos, gente. Estamos precisamente donde está el arbolito. Aquel arbolito que hace referencia al nacimiento del pueblo. Aquella estación de ferrocarril. Está muy cerca de acá la estación. Aquella estación se llamaba Estación Arbolito. ¿Por qué? Por este árbol, precisamente, que ya vamos a enfocar. Es un eucaliptus que está entre dos palmeras. Ahora está más bajo porque, bueno, el viento, los temporales han hecho su daño, pero él sigue en pie. Acá está el tronco. Recién veíamos la parte de la copa, la copita, porque está pobre arriba el eucaliptus por los vientos. Pero mirá, este es el tronco. ¿Eh? Creo que el ferrocarril pasa por acá en 1886 y tenían como referencia este árbol. Cuando venían marchando, tenían como referencia este árbol. ¿Eh? El arbolito. Le decían el arbolito. Y sigue en pie. Mirá que tiene años, ¿eh? Y todavía sigue en pie. Y cada vez que se celebra un aniversario de Coronel Vidal, la gente se reúne alrededor de este arbolito. ¿Eh? Arbolito se llamó la estación de ferrocarril y arbolito se llamó en los inicios lo que eran, un paraje, un pueblo. Y después vino el nombre de Coronel Vidal precisamente por ese guerrero de la independencia. Pero este es un lugar emblemático de acá, justo con la ruta provincial 55. Esta ruta 55 que nos conecta, por ejemplo, con Balcarce. Si cruzamos Balcarce, nos lleva allí a Los Pinos, nos deja también por la entrada de San Agustín, así que es una ruta que nosotros de alguna manera también la hemos transitado. Bueno, gente, compatri, como siempre les pedimos, que se suscriban al canal, es gratis, que le den un me gusta al video si realmente les gustó, que dejen un comentario de qué paraje, pueblo, localidad, país nos están viendo, que compartan este video en sus redes, es muy importante para nosotros. Y bueno, ¿cuándo renovamos este encuentro? Muy, pero muy prontito. Chao. Thank you.